I am waiting for your love. Missing faces in my room. Alejo Arzubialde es nuestro invitado en la noche de En Voz Alta. Alejo, bueno, gracias por venir, gracias por estar acá. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Tuvimos una negociación ahí con Alejo a ver de qué íbamos a hablar y de qué no. Te voy a preguntar de los videos, quiero que me cuentes de los videos, pero antes de los videos, porque vos por ahí decís, yo no quiero ir a la televisión porque aburro, ya la gente está cansada de mí. Yo le digo, no, tu historia es maravillosa, hay que contarla. Mirá, vos la contás en las escuelas. En dos palabras, contale a la gente qué te pasó que tuviste, que te quedaste en silla de ruedas, Alejo. ¿Cómo fue este proceso? Brevemente. Y en el año 96 tuve leucemia. Después, por dos años, yo justo en ese mismo año 96 había entrado a trabajar en la escuela Juana Azurduy, en Anisacate, y a los dos meses me diagnosticaron leucemia, así que tuve que dejar la escuela y tuve un tratamiento de rayos, de quimio, un autotrasplante de médula ósea, y en el año 98, a fines del año 98, volví de nuevo a dar clases. En esa época, si bien estaba pelado por la quimio, todo el tratamiento, caminaba. Y después, en el año 2001, me casé en abril con Gaby y a los seis meses, a nivel cervical, me apareció una mancha que ellos pensaban que había vuelto la enfermedad, y entonces me hicieron una biopsia. En la biopsia era un tejido muerto, un tejido necrótico que le llaman, que fue lo que me afectó las piernas, y de a poco fui perdiendo la movilidad y de un andador pasé a caminar con Gaby y con el andador. Después un día me caí, así que ya yo por ahí me rehusaba a usar una silla de ruedas, pues siempre pensaba que iba a tener una recuperación, que nunca la tuve. Y bueno, y a partir de ahí, o sea, este tejido muerto, necrótico, es secuela del tratamiento de la quimioterapia, de los rayos, de la quimio, de una droga, metrotexato, que me daban. Todo eso fue lo que me afectó a nivel cervical. Recién lo dijiste cuando hablabas con los chicos que vos habías superado lo de la silla. ¿Cómo lo superaste y quiénes te ayudaron a superarlo? ¿Quiénes fueron importantes? ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente? Porque imagino que esto no habrá sido de un día para el otro, ¿no? Y en ese tiempo que pasé a una silla de ruedas, bueno, yo ya estaba casado. Como lo dije antes, Gaby fue el pilar principal para que yo salga adelante, mis amigos, y después, como profe de educación física, que siempre me gustó esto de hacer deporte, salir a correr, jugar al fútbol, andar en bici, empecé a averiguar qué podía hacer yo desde una silla de ruedas para hacer una actividad física. En Altagracia todavía no estaba el básquet adaptado, hasta que me contacté con gente que estaba en la natación adaptada.
Y me invitaron a un torneo en el año 2004. Y en el año 2004 fui como profe que sabe nadar. Y bueno, anduve bastante bien y de ahí en más empecé a entrenar, entre comillas, para participar en los torneos. Bien, esta es la historia que cuenta Alejo para los que no conocen su situación personal. Nosotros en el primer bloque lo presentamos con un video, sí, que él lo eligió, él lo quiso pasar. ¿Estos videos los armás vos? ¿Cómo viene tu historia con estos videos? Que veo que tenés varios. Sí, estos videos, bueno, como te digo, en el año 2004 fui a un torneo de natación. Ahí la conocimos a la entrenadora de River, que tengo una muy buena relación. Y ella, me acuerdo, cuando me vio, siempre se reía y me decía: Alejo, yo quiero que vengas a River. Bueno, yo en ese momento nadaba para la Municipalidad de Altagracia. La Municipalidad de Altagracia en esa época, bueno, ahora también, pero en esa época se portaba muy bien porque estaba de intendente, estaba Mario Bonfigli. Él me sabía llevar a torneos, si no, algunos de los chicos que estaban con él nos llevan a los torneos en Buenos Aires. Y bueno, hasta que en el año 2005, un día me llama la entrenadora de River y me dice: Alejo, tenemos una invitación, o sea, River adaptado, tenemos una invitación para ir a Río Cuarto, tenemos que ir a hacer una exhibición, va a haber una jornada de discapacidad, nos invitaron para ir a quedarnos allá en Río Cuarto un par de días y que el club River haga una exhibición. Me gustaría decir que vengas a participar con nosotros, aunque no estés nadando para River, pero que nos acompañes. Así que yo estaba feliz. Y bueno, fuimos con Gaby y con Nico Mafran, que nos acompañó él. Siempre nos acompaña a los torneos el Nico. Y fuimos a Río Cuarto, el grupo de River hizo una exhibición nadando y se iba nombrando a los nadadores. Y bueno, después esa misma noche, en la cena, digamos, ella habla, da una charla al grupo de gente que estaba y pasó un video de estos que pasamos ahora. Yo era la primera vez que me impactó y ver tantas imágenes deportivas de discapacitados. Y la verdad que hasta me emocionaba cuando lo veía y dije: bueno, yo quiero hacer algo de esto. Pero pasaron 8 años para arrancar, que bueno, siempre tuve que llamar a alguien que me ayudara. Yo, a editarlo, ¿no? Sí, cero computadora, así que bueno, y de ahí arrancó. Después yo buscaba por ahí en YouTube, buscaba algunas imágenes, buscaba en Juegos Paralímpicos y siempre aparecían estos tipos de videitos y de ahí sacábamos imágenes y armábamos esto. Bien, la historia de los videos, ¿no? De Alejo, que estos son los videos que él les pasa a los chicos cuando va a contarles su experiencia y vos le preguntás la situación traumática, pero decís: ¿cuál es tu silla? ¿Así le decís? Claro, yo les digo que mi situación traumática es la silla de ruedas. Entonces yo por ahí les pregunto: para ustedes, ¿cuál es su silla de ruedas? Y ellos entienden, digamos, lo que les pregunto. Tengo un mensaje de los televidentes que se están comunicando con nosotros. Alejo, gran compañero, mi admiración, Carmen Guillén. Carmen, una compañera de la escuela, en Zacate. Para Alejo, ¿gordo puede ser? ¿Te dicen gordo? Sí, gordo. Gordo, tus compañeros de La Juana, estamos orgullosos de vos. Salís hermoso en la tele. Cuando llego a la escuela en Anizacate, los chicos ya la tienen re clara de que ellos tienen que entrar a la sala de profe y buscar la silla de ruedas, porque llego yo. Entonces, entre ellos dice: ahí llegó el gordo, llegó el gordo. Y van a buscar la silla de ruedas y viste, a mí con uno solo me basta para que me tenga la silla, salen de a 10,
se quieren escapar del aula, entonces salen todos juntos. Incluso tenés bastante buen humor con esto, según me dicen, Alejo, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, hay una bandera que va a ir a Rusia a alentar al seleccionado argentino, y ahí van a ver dos hombres de Altagracia, el profe Alonso, que también ha sido uno de los convocados por el diario, sí, de Mariana el 13, y vos. ¿Cómo es la participación tuya? Y en febrero me llamó Luis Rizzo y él me dijo, hay un agente de la producción del diario de Mariana, ellos han venido a las colectividades porque querían hacer unas notas con Pintos y con Luciano Pereira. Entonces aprovecharon ahí y le preguntaron a Luis qué personaje creía él conveniente, digamos, para hacer una nota para el programa y para esto que es el armado de la bandera para llevar a Rusia. Y bueno, Luis, que la verdad que siempre me tiene presente, le habló de mí, del Negro Alonso. Y bueno, entonces los chicos estos me llamaron un sábado al mediodía y vinieron a las 3 de la tarde, ponele. Así que hicimos una nota y después vinieron al otro día, el domingo, hicimos una nota. Hicimos unas imágenes en la pileta de mi casa y así que estuvo muy bueno, estuvo muy lindo. Ahora, eso es lo que le piden a la gente que van a ver, digamos, porque todo esto comenzó con personajes famosos y con deportistas famosos, que había que donar un pedazo de tela celeste, un pedazo de tela blanca, que era para armar la bandera que van a llevar a Rusia en el Mundial, y también se podían donar camisetas y bueno. Entonces yo doné una camiseta de Argentina que para mí era muy significativa porque yo la llevaba siempre a los torneos internacionales y bueno, la firmé con una frase que yo, hablando de Tony Meléndez, que es un discapacitado de Nicaragua, que lo tengo en un video que también lo suelo pasar. Él habla de yo puedo, yo quiero, yo voy a salir adelante, habla. Entonces ellos me decían, poné la frase, abajo de la firma poné, entonces yo puse, yo puedo, yo quiero, yo voy. Qué buena frase, qué bien que vaya algo tuyo en esa bandera que va a alentar al seleccionado nacional, y la repercusión que ha tenido esto, Ale. Sí, la verdad que sí, y a donde voy me preguntan, profe, así que te vas a Rusia, ¿qué Rusia? La calle Rusia, pues. No, les cuento, ellos están como mal informados, la que va a Rusia es la bandera, que se arma con toda esta gente que dona una camiseta o dona un pedazo de tela, pero nosotros no vamos a ningún lado, yo por lo menos no voy a ningún lado. A mí me pareció un dato que yo no sabía que te había sugerido Luis Rizzo. Yo digo esto de siempre estar presente porque en el año 2007, por ejemplo, cuando fui convocado, digamos, para ir a los Juegos para Panamericanos en Brasil, él se llegó un día a mi casa y me dijo, ¿no te gustaría llevar unos conjuntos de Argentina? Sí, o sea, imagínate, mi primera experiencia. Entonces, él se encargó de todo eso y un día apareció en mi casa con dos conjuntos que atrás tenía Argentina. Lo que sí tenía el logo donde trabajaba él en ese momento, que era la Lotería de Córdoba. Y después me trajo un par de remeras también que yo las llevé a Brasil. Y ahora te sugirió para esto del diario de Mariana. Y ahora me sugirió para esto. ¿Qué dirá Luis Rizzo de todo esto? ¿Qué dirá? No sé. Vamos a escucharlo. A ver qué dice Luis Rizzo, que habló para nuestro programa.
compartiendo esto, lo que sería para mí la mejor historia que puede contar Colectividades. Mirá vos, la mejor historia que puede contar Colectividades. ¿Cómo surge esta historia de la bandera del Diario de Mariana? Bueno, sabíamos que venían los dos periodistas del Diario de Mariana, porque los íbamos a alojar en Altagracia, y venían a cubrir ese fin de semana Colectividades. Y la premisa de ellos era contar alguna historia que representara Altagracia o que fuera una historia linda para contar. Entonces hablamos con Vale, estaba Vale, estaba Vero, estábamos charlando y bueno, Vale tenía la sugerencia de Marcos de la historia de Alonso, el chico, el señor que le enseña a jugar a los chicos de la calle. Y yo le digo, miren, si ustedes quieren contar una historia de vida, para mí la historia de vida que sirve y que más va a representar a Altagracia y Colectividades es la de Alejo Arzubialde. Para mí, bueno, tengo una relación especial con Alejo, hace muchos años somos amigos, compañeros de pádel. Bueno, no sé, un gran tipo, qué sé yo. ¿Qué admirás de Alejo, Luis? Y vos viste que en la vida hay campeones de fútbol, campeones de tenis, campeones de patín, campeones de gimnasia olímpica, pero campeones de la vida, yo digo que hay muy pocos, y Alejo es un campeón de la vida. ¿Qué repercusión tuvo esto a partir de Colectividades y a partir de este contacto que vos hiciste? No te puedo explicar lo que fue el teléfono, lo vi a Alejo, che Luis, vi la nota de Altagracia, mucha gente, no, increíble, realmente me emociona y me pone contento por él y por todo. Decile algo, Alejo, que en este momento está mirando, se lo has dicho tantas veces, pero aprovechamos este momento para estar con él, queremos que vos le digas un mensaje. Recuerdo la llamada, le digo, Alejo, mira, quieren contar una historia y yo creo que la historia que hay que contar es la tuya. No, que sí, vos viste cómo es Alejo, un tipo sencillo, un tipo muy humilde. Y le digo, Alejo, vos sos un campeón, vos tenés que contar tu historia. Y creo que la historia de Alejo es una historia de vida, una historia de éxitos y una historia de logros. Alejo, seguí así, te quiero. O sea que nosotros tampoco podíamos hablar en el final de la nota, ¿no? Se emocionó el presidente del encuentro de Colectividades, ¿no? Y bueno, pero también coincidíamos en lo que decía él, ¿no? Qué bueno que te haya llamado, qué bueno que te haya sugerido. Sí, porque en realidad, si bien en otra época compartíamos mucho, como decía él, cuando jugábamos al pádel, no somos amigos frecuentes. Frecuentarnos, claro. Claro, entonces él como que me tenía ahí presente y me nombró, para mí también es muy importante. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Alejo? ¿Cómo era como jugador de pádel Luis Rizzo? Robbie Gattiker le decían. ¿Sí? Sí, el Robbie. ¿Bueno? Sí, tenía mucho talento. Bueno, mira, ya seguramente se va a comunicar con nosotros. Hacemos una pausa. Hoy estamos haciendo uno de esos programas que a nosotros nos encantan, ¿no? Porque este es un canal donde van muchos valores hacia los hogares de la ciudad de Altagracia. Y el medio está para eso. Es lo que nosotros humildemente creemos. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de.